Hola y bienvenidos a Pokémon Triángulo Origen. Y bueno chicos, muchas veces me preguntan por qué empezamos así, no empezamos así como siempre y que empezamos afuera. ¿Por qué voy a capturar un Pokémon? Y no quería que ustedes se perdiesen este momento. Es un gran bull, están haciendo construcciones al lado, así que no sé si se escuchará. Esperemos que no. Un fastidio. ¡Ah! Me asusto, si uso otro psíquico me mata. Lo mato mejor dicho, y bueno. Ay, tío. Me baja aquí la velocidad. Así que voy a usar, voy a cambiar de Pokémon y voy a poner mi Bulbasaur con veneno. La verdadera veneno, para que sea mucho más fácil. Polvo veneno, venga ya. Polvo veneno. Ahí, perfecto, se va un poquito más. Mochila, Pokéball. Y bueno, lo siento, si ayer no se ve. Eso de Gran Bull capturado. No es Gran Bull, es Noble. Gran Bull es su evolución. No, como siempre digo que no pongo nombre a mote si no son el mío o el de mi primo. Debería regresarme para irme a curar. Y bueno, ¿qué estoy haciendo por ahora? Nada. Así os digo, no he hecho nada. Y bueno, no sé dónde tengo que ir exactamente. Me olvidé de mucho porque estoy haciendo justamente un proyecto ahorita. Otro Snowball. Tengo gripe. Y Snowball evoluciona por nivel. Oye tío, Ralch está cogiendo un poquito más de protagonismo. Quiero levelear a Ralch por dos razones. Uno, Ralch es un Pokémon que pienso que me puede servir de cara a muchas cosas, porque si lo tengo como un Pokémon Super, no me va a servir. Pero si lo tengo como Pokémon como Gardevoir que es un buen Pokémon, y por eso también y yo tengo cubierto el tipo Hada y el tipo Siniestro con Gran Bull, así que vamos a ver los sex de Gran Bull. No, Snowball, que se me quede el nombre. Snowball, no Gran Bull, Snowball. Snowball, ah no, mira, es tipo normal. Ah, la vaina. Así es, Snowball, lo que me encuentro es tipo Hada. Esa es su evolución. Pero así no. Vamos a ver, este va más por categorías física. También por un poquito más de categoría especial, es algo bueno en defensa, más tanto como en ataque. De ataques tiene placaje, cara susto y látigo. Está bien. No le va a hacer un feo a este Noble, lo tendré ahí como el tintero ahí, pero lo liberaré fuera de cámaras. Como estoy haciendo con Ralch, aunque Ralch subió esos tres niveles casi como que ahorita, qué bueno que aprendió un buen ataque que es confusión. Y bueno, ¿por qué dejé de subir? Porque trato de subir a este al lado de Pusiena, no le digo al lado de Bulbasaur, porque... ¡Ay! Me picó la ni. ¿Pero qué pasa? ¡Dale! ¡No falles! Bueno, creo que no estoy fallando, tío. Coño su madre, no... Y bueno, también estoy preparando la intro, aunque por ahora voy muy mal. No sé, yo te voy a decir mentira, voy malísimo en la intro. Muy bien, voy a tener a Bulbasaur así, estilo papá. Va a ser el papá de los Pokémon por ahora. Así le voy a llamar a los que van a tener más nivel que los demás. El papá de los Pokémon. Tengo que ir por allá arriba, un Pokémon muy mierda este. Ay, que me pican, Pero chicos, si me ven es como un poquito más quejándome porque tengo la piel un poquito quemada. Porque fui a la playa. No a la playa, a una piscina. Y la piscina, como sabéis, para mí. Vamos a hablar de este tema, yo prefiero la piscina antes que la playa. Porque, bueno, es lo mismo porque te tienes que quitar el cloro. El cloro también es una mierda. Es muy eficiente, en realidad está cogiendo un poquito más de protagonismo. Una mierda, es así. Creo que mire, creo que tengo un programa. Pero por ahora no tengo mapa, entonces.
Sube. Ralts contra los tipo insect. No me sé contra. ¿Qué tipo es el líder de gimnasio? El líder de gimnasio, no sé. ¿Qué tipo es? Un hueco. ¿Dónde? Este cacho grieta, ¿eh? ¿Qué árbol tan raro? Es diferente a los demás. Un bonito Pokémon para derribarlo. Tío, pero eres diferente a los demás y te cagas. Sí, este es el territorio para mi Pokémon. Así contra el tipo insecto, real es el más fuerte contra el tipo siniestro, ¿no? Pues tienes que es tipo siniestro normal, ¿no? Sí, creo que sí. Si en este tipo siniestro normal, si me estoy equivocando, lo ponen en los comentarios. Ok. Pienso que después por Bulbasaur lo cambiaré. No sé por qué piensa eso. Ahí está. Vamos a pelear con este. Tipo insecto, todos sus Pokémon. Nos haré con un buen. ¡Ay, mierda! Bueno, que su fortaleza es tipo que tipo planta o insecto, creo que es tipo bicho, no sé, pero me hace más tipo planta. Bulbasaur, ¿no? A nivel 10 pienso cambiar, porque también tengo que liberar a Gran Bull y cosas así. Y cuando llegue ya a nivel 10 cambiaría a Ralts y pondré a mi buen Pokémon. Y quiero que Gardevoir sea la protagonista, quiero que sea la protagonista de esta serie. Esa fortaleza se mantiene la defensa, con este ataque creo que no lo mato. Ah, pues sí. Coscom, algo así. Realmente en el mundo estoy malísimo diciendo los nombres de los Pokémon, no sé por qué. ¿Alguien sabe por qué es eso? Pues yo no. Por eso tengo que hacer algo para sostener el micro, porque si ustedes viesen cómo lo estoy sosteniendo, se os sorprendería y os fliparía. También buscaré algo como hacerlo. Bueno, todas las cosas que tengo que hacer actualmente son flipantes. Creo que este es el menú principal, entonces voy a ver qué hay por aquí. Creo que este camino está cerrado. No, por aquí no he pasado. ¿Qué dijo ahí? No lo leí, tampoco me hubiese importado algo. Bueno, ya. Después de esto voy a cambiar y voy a poner a Snowball. Y voy a hacer lo mismo que hice con Ralts. Voy a poner a Bulbasaur. Voy a estar cambiando hasta subirlo a nivel 10. O hasta que tenga un buen nivel. Voy a subirlo a nivel 10 y luego cambiarlo hasta que me den un repartir experiencia, que sería mucho más fácil, me preguntan a mí. Todas las explicaciones que se tienen que dar. Así que Pokémon Whip. Me abre con un Spinarak. Creo que voy a cambiar de Pokémon y voy a poner a Ralts. Porque no pongo a. Porque si puedo hacerlo con confusión y mandarlo el coño, me quedo más fácil. Escotazo venenoso, no me mates, no me envenena tampoco. Y de otro me queda PP. Coño su madre. Le hago gruñido y gruñido no le hace nada. Bien. Me quedé sin PP, Pokémon. Pienso que Snowball ya le puede hacer algo de por sí solito. Snowball lo intimida, le baja el Pokémon, le baja la vaina. Y vamos a hacerle placaje. Placaje otra vez. Ahora esto es como. Si lo mato solo con este, joder, sube un grandísimo cantidad de nivel. Joder, ya nivel 5.
un revivir. Bien, bien, bien. Algo así, un feo, un revivir. Es ok. Es un, podríamos decir que es un ok, porque me espera lag. Pokémon. No me digas nada, por favor. Tú sabes bien cómo soy yo. Me sobran las palabras. Y al final, cuando el yo te pertenece, ya esperado vuelve. Por cierto, Bulbasaur es el único Pokémon. Bueno, mejor dicho, el único starter antes sin evolucionar que ya es de doble tipo. Quedaos con eso. Y eso que ya lo sabía. No sé, yo lo sabía. No me importa Bulbasaur, pero sé muchas cosas del mundo de Pokémon. Cuando algo. Butterfree. Hostia. Better Beautifree. Ok. Vamos a ver. Pokémon. Tú. Ya con esto Snowball debe subir en una gran cantidad de nivel que tenemos. No es suficiente porque tú eres tipo bicho, yo soy tipo planta. Más, creo que este combate rápido, así que vamos a hacer. Polvo veneno. Sí, polvo veneno en la polla. La polla, tío. Todo tipo de ataque con polvo veneno en la polla. Para capturar Pokémon en la polla. Joder. Y drenadora, para subirme un poquito la. Me quitas, yo te quito. Pudierte. Y es como algo así como que te quita triple de vida, porque mira, aquí ya le hago un placaje. Y se muere, porque mira. Ya le quito vida, y ya con el niño lo mato. Bueno, es lo mejor hecho. No. Bueno, necesito aprender Somnífero. Sí, Somnífero sí. No. ¡Ah, mierda! Coño. Eso fue lo que dije yo. No. Tío, estoy súper rayado. Estoy súper, pero que súper rayado, joda. Ira de. Estoy súper rayado, tío. Estoy súper rayado. Era el único ataque que yo sentía que podía atacar a todo el mundo. Me mandaba la mierda, que era placaje. Que es un ataque mierda, me sentía bien. Coño, su madre. Coño de la madre. Yo ahora me voy a estar haciendo Pokémon todo el rato. Es que me siento mal, tío. Es que me siento mal. Gripe. Ah, ahora me envenena. Ahora me envenena, cabrón. Mal momento, pues está envenenando, ¿me sabías? Ay, fuera de cámara iré a curarme. Coño, algo se me viene a mi favor, no me llena. De Pokémon no me gustan mis Pokéballs en él. Así que vamos a hacer mochila. Vamos a gastar mi cura total, no quiero que se me muera mi Pokémon. Y ahora vamos a usar esto aquí con este mismo. Podría usar mi repelente, pero no lo quiero usar porque siento que me pueden salir buenos Pokémon aquí. Ay, y ahora usas eso. Yo tengo gripe. ¿Te digo? Tampoco puedo decir la voz de los Pokémon. ¿Sabes qué? Toma por culo ya.